que tenga muy claro el señor Iglesias que los votos de los andaluces no van a valer, no van a servir, no le van a servir a él para pagar los privilegios de la señora Colau ni los desvaríos de los independentistas con los que él está comprometido. Los votos de los andaluces no van a valer para eso. Porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país. Jamás. Nosotros no hemos jugado jamás a un interés tan corto de poder, simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas y que no comparten nuestra visión de España. La primera es sobre un independentismo que en su apuesta por el caos continúa erosionando gravemente la convivencia entre catalanes. Dicen defender la democracia, pero continúan en su vía unilateral. Dicen querer construir un frente común entre el conjunto de la sociedad catalana, pero siguen dando la espalda a la mitad de la sociedad que no piensa como ellos. Y dicen querer defender el autogobierno en Cataluña, pero se muestran incapaces de ponerse de acuerdo para poner en pie un gobierno. Nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo.